Bienvenidos amigos de Irarek, y les traigo en esta ocasión un nuevo deck profile aquí al canal. En esta oportunidad, bueno, como dije en el capítulo anterior, me faltaba traer la versión del Ancient Garuru con el Magna Garuru, así que vamos a ver ahora la versión Blue Hybrid Ancient, tal cual como el Red Hybrid Ancient. En esta oportunidad lo sigo utilizando en base roja, literalmente lo estaba armando a base azul, pero tenía en este caso un pequeño problema, si es que no, bueno, con los huevitos azules la verdad. Porque podía utilizar en este caso al Wan Jamon, pero no, me obligaba en este caso a tener Tamer Azul en campo. Si no tenía, no iba bien. El otro era el Upamon o el Hisariumon, si mal no recuerdo, algo así. Pero hacen exactamente lo mismo, y si mi oponente tiene monos con Sobre en campo, entonces no me sirve. Así que dije, ya, lo voy a seguir manteniendo a base roja, y literalmente tengo un motor de robo igualmente bastante rápido. Así que en este caso vamos a ver cuáles son las cartas de este deck. Primero, son 4 copias de Coromon de BT14. El efecto de dada que tiene es que en otro turno, una vez por turno, cuando una security del oponente se remueve, robo una. No está mal, porque literalmente esta carta nos permite en cierto modo igual activar los efectos del Ancient Garuru, así que viene bastante bien. Y una copia de Gigimon de BT17. El efecto de dado que tiene es que cuando atacamos podemos pagar en este caso 1 de coste para deletear un Digimon oponente de 3000 de DP o menos. Igual nos puede servir como para deletear un mono que esté molestando, así que viene muy bien la verdad. Ahora, en cuanto a los rookies, son 4 copias de Muchomon de BT15. Se juega por 3 y evoluciona por 0 y tiene 2000 de DP. El efecto que tiene es que en mi turno, cuando uno de mi Digimon rojo ataca, robo una. Así que obviamente es nuestro motor de robo. Ya saben que en este caso, combinar el Muchomon con el Coromon es prácticamente robar dos cartas porque sí. Así que viene bastante bien. 2 copias igualmente del Bokomon de BT7. Se juega por 3, tiene 2000 de DP. El efecto en play que tiene es que miramos las primeras 5 cartas del deck. Nos abrimos en este caso a la mano un híbrido o un Ten Warrior en los trades. Y además de un Tamer. Y el resto de cartas se va al fondo del deck. Este Bokomon para mí sigue siendo igualmente más bueno la verdad que el otro. Aunque el otro, claro, te deja ganar una memory cuando evolucionas igualmente un Digimon en el Battle Area, no solamente del Tamer. Pero prefiero en cierto modo ir ganando en este caso dos de memory que una del otro. Y aparte en este caso da exactamente igual porque el otro, porque siempre vamos a evolucionar de Tamers. Entonces, el otro efecto que tiene es que en nuestro turno una vez por turno, cuando un Tamer evoluciona, ganamos dos de memory. Así que literalmente no está nada mal. Aquí estaba viendo que podía colocar, son 2 copias de Gotsumon de BT14. Se juega por 3 y evoluciona por 0 y tiene 2000 de DP. El efecto que tiene es que en todos los turnos ningún jugador en este caso puede jugar Digimon por efecto. Así que la verdad, viene muy bien la verdad. Ahora también en este slot, ahora si no quieren por ejemplo al Bokomon, perfectamente puede ser el Chamamon, que el Chamamon tiene hace exactamente lo mismo que el Terriermon, de que es blocker de memory, por si acaso. Son 4 copias igualmente de Ukomon de BT16. Se juega por 3 y evoluciona por 1 de cualquier color y tiene 2000 de DP. El efecto que tiene es que en nuestro turno, una vez por turno, cuando un Digimon se sube de Breeding al Battle Area, miro las primeras 3 cartas del deck, me dieron en este caso una carta de Digimon o un Tamer a la mano, y el resto de cartas se va al fondo del deck. Y después hacheamos. No hay mucho que decir, lo mismo que he dicho en todos los otros profiles, es buscador universal. Así que viene muy bien. Y obviamente para complementar, una copia de Lucomon promo, porque aparte está limitado. Se juega por 3 y evoluciona por 0 de cualquier color y tiene 2000 de DP. El efecto que tiene es que en nuestro turno, una vez por turno, cuando un Digimon sube de Breeding Area al Battle Area, hacheamos y después ganamos una memory. Entonces esa memory extra también puede servir bastante, la verdad. Entonces estos son en este caso los rookies que estoy, bueno, que viene en el deck. Lo que digo, el tema del Bokomon igual puede servir bastante, la verdad. Pero bueno, por el tema de que es buscador, pero si no, pueden utilizar perfectamente el Chamamon como para frenar en este caso lo que son los blockers de memory. En cuanto a los level 4, son 2 copias de Lobomon de BT18. Se juega por 5 y evoluciona por 3 de un level 3 y de un Tamer amarillo o azul. Y tiene 5000 de DP, pero evolucionan por 2 de un Koji y por 0 de un Kendo Garurumon. El efecto que tiene es que cuando evoluciona, miro en este caso la security, me adhiero un híbrido o un Ten Warrior a la mano y si me agrego en este caso algo, hago recovery. Esto era más o menos lo que se hacía con la Zoe. Obviamente ya no estoy jugando acá, ya no estoy colocando en este caso acá la Zoe. Sí tenemos un Lobomon que hace prácticamente lo mismo.
Y aparte, en este caso, el efecto que tiene es que cuando atacamos y tenemos 7 o menos cartas en la mano, robamos una. Y no es una vez por turno, así que viene bastante bien. También, obviamente, dos copias, o sea, cuatro copias, perdón, del Lobomon de BT-17. Se juega por 6 y evoluciona por T de un level 3 azul y amarillo y tiene 5000 de DP. Digi evoluciona por 2 de un Koji y por 1 de un Kendo Garurumon. En este caso, esta carta puede evolucionar de un Tamer amarillo pagando los 3 de coste. Cuando Digi evoluciona, si en el Source tiene a Kendo Garurumon, o en este caso, si tengo un Tamer morado o blanco en el campo, o un Digimon, más bien dicho, también morado o negro, más bien dicho, en el campo, no blanco, no, es que leí black, no. Un Digimon blanco o morado o un Tamer blanco, o sea, negro morado y un Digimon o Tamer, ¿vale? Por si acaso. Es que leí black y me confundí. Y en este caso puede evolucionar directamente a Ancient Garurumon pagando 3 de coste, ignorando el requerimiento de evolución. Y aparte, si evolucionó por eso, este Digimon se deletea al final del turno. Entonces perfectamente podemos warpear porque sí, obviamente hacer todos los efectos del Ancient Garurumon, así que viene bastante bien y obviamente todas las combinaciones que hay. Y el efecto heredado que tiene es que cuando atacamos y tenemos 7 menos cartas en la mano, robamos una. Tenemos en este caso mucho motor de robo con el deck, así que nos van a salir muy rápido lo que son las piezas. Cuatro copias igualmente para finalizar los level 4 de Kendo Garurumon de BT-17. Se juega por 6 y evoluciona por 3 de azul y de amarillo y tiene 6000 de DP. Y evoluciona por 2 de un Koji, por 1 de un Lobomon. En este caso, este Digimon puede evolucionar de un Tamer amarillo pagando 3 de coste. Cuando ataca, robamos una. Cuando ataca, este Digimon puede evolucionar directamente en un híbrido desde la mano, reduciendo su coste de evolución en 1. O sea, la idea es obviamente pegar con este Kendo Garurumon y evolucionar gratis a este Lobomon para que este evolucione pagando 3 directo al Ancient Garuro. Y el efecto heredado que tiene es exactamente el mismo de las otras dos cartas. Cuando atacamos, si tenemos 7 o menos cartas en la mano, robamos una. Así que obviamente viene bastante bien. En cuanto a los level 5, son una copia de Beowulfmon de BT7. Se juega por 7 y evoluciona por 3. Si en el Source en este caso tiene un Digimon al Digi evolucionar, se reduce su coste de evolución en 2, o sea, solamente nos costaría 1. El efecto que tiene es que cuando atacamos podemos en este caso retornar un Digimon con híbrido en los trades desde el Source de este Digimon para subir en este caso un Digimon oponente de nivel 4 menor a la mano. Así que literalmente viene bastante bien porque, por ejemplo, si nos llevamos este a la mano, después podemos evolucionarlo para que pueda seguir buscando piezas, así que no está mal. Aunque, por ejemplo, pueden ser igualmente dos copias de este Beowulfmon y uno de este, ¿vale? Depende de cada uno. Dos copias del Beowulfmon de BT-17, se juega por 8 y evoluciona por 4 de azul y de amarillo y tiene 8000 de DP. El efecto main que tiene es que puedo colocar un Lobomon y un Kendo Garurumon desde el trash al fondo de uno de los Koji. Por cierto, spoiler, tengo puros Koji de Tamer, ¿vale? Y en este caso podemos evolucionar a un Digimon. Bueno, más bien dicho, podemos evolucionar abajo. Evoluciona por coste 3, así que literalmente no está mal porque podemos directamente hacer ese pequeño mini warp colocándole solamente un Kendo Garurumon y un Lobomon desde el trash a los Koji. Y cuando evoluciona, retorna en este caso un Digimon con híbrido en los trades desde el Source de este Digimon a la mano y un Digimon oponente o Tamer no se va a poder suspender hasta el final del turno oponente. O sea, la verdad, viene bien el tema de ese pequeño friseo. Y el efecto heredado que tiene es que cuando atacamos una vez por turno, si este Digimon arriba tiene un híbrido o un Ten Warrior, retornamos un Digimon oponente de nivel 4 o menor a la mano. O sea, por general, si tiene bloque chiquito, ya no importa, te lo subo a la mano. Así que es bastante bueno, la verdad. Y una copia de Jetsilpi de BT7, total en este caso nuestro level 6 también evoluciona en amarillo, así que no está mal. Porque aparte esta carta está limitada, se juega por 7 y evoluciona por 3 y tiene 7000 de DP. Cuando Digi evoluciona, si en el Source tiene un Tamer, reduce su coste de evolución en 2. Cuando Digi evoluciona, si en el Source tiene un híbrido, hacemos recovery. Literalmente está bien porque un recovery extra siendo amarillo no está de más. Lo único sí que el deck consume mucho mazo por el hecho de que tiene mucho motor de robo y aparte tiene recovery, pero no está de más. Ahora, en cuanto a los level 6, son 4 copias de Ancient Garurumon de BT-17. Se juega por 12 y evoluciona por 4 de azul y de amarillo y tiene 12000 de DP. Effect on play when Digivolving, retorna en este caso un Digimon oponente a la mano del menor nivel.
Así que igual viene bastante bien el tema de, bueno, el problema si nos plagan el campo, pero no está de más. El otro efecto que tiene es que en nuestro turno no es por turno, cuando un efecto en este caso adhiere cartas a la mano a mí o al oponente, en este caso adhiero el tope de la security oponente a la mano rival. Entonces la verdad viene bien porque, por ejemplo, podemos en este caso dejar uno de estos level 4 en campo parado sin pegar. Si no hay nada que subir en la mano al oponente, bueno, no importa porque ya al siguiente turno podemos pegar. Le vamos a remover una security por el ataque y después o sea, por removerle la security al atacar. Vamos a subir o a robar una carta por el coromón y después le vamos a subir otra carta más, en este caso a la mano, por el otro efecto. Así que viene bastante bien. Lo único sí que siempre digo, el tema del Ancient Garuru es el mejor buscador que tiene el oponente, la verdad. Porque casi siempre le termina dando piezas, ¿no? Una cosa súper rara, pero bueno. El efecto en Annihilation, puedo retornar en este caso un Tamer y un híbrido desde el trash a la mano. Y luego puedo jugar un Tamer directamente sin pagar el coste. Así que lo va rotando sin problema. Y obviamente puede hacer Digicross colocándole un Lobomon y un Kendo Garurumon. Y cada carta le reduce su coste en 3. O sea, prácticamente cuesta 6 bajar al Ancient Garuru. Una copia de Magna Garurumon promo. Se juega por 12 y evoluciona por 4 de amarillo y de azul y tiene 12.000 de DP. Digi evoluciona en este caso por 3 de un Magna Garurumon con 3 colores. Tiene Armor Purge. El efecto que tiene es que cuando Digi evoluciona, retorna en este caso un Digimon oponente de nivel 3, uno de nivel 4 y uno de nivel 5 a la mano. Esto está muy bueno, la verdad. Me gusta muchísimo este efecto. Y aparte, si le subes en este caso, por ejemplo, ya si tiene level 3, 4 y 5 y uno level 6 a la mano, ya le subes todo a la mano y al level 6 se lo subes con el Ancient. O sea, está muy bueno, la verdad. Y el otro efecto que tiene es que al final del ataque puedo colocar esta carta, el Magna Garuru, al tope de la security y este Digimon o un Tamer se desuspende. Literalmente es un pequeño recovery y más encima te deja el Digimon parado, así que viene bastante bien. Me gusta mucho esta carta. También una copia de Magna Garurumon de BT18. Se juega por 13 y evoluciona por 5 de amarillo, morado y negro y tiene 13.000 de DP. Digi evoluciona en este caso por 5 desde un Koji que tenga 5 Souls. El efecto que tiene es que cuando Digi evoluciona y al final del turno oponente, una vez por turno, puedo colocar en este caso un Digimon desde el Source de este Digimon al tope de la. Perdón, al bottom de la security. O sea, más encima tenemos otro recovery. Y deleteo a todos los Digimon oponentes con el menor. O sea, más bien dicho, con igual nivel a la carta colocada en la security. O sea, podemos en este caso perfectamente controlar el campo sin problema con el Magna. Y aparte, en todos los turnos, una vez por turno, cuando un Digimon ataca, tracheo el tope. O sea, adhiero el tope de mi security a la mano. Y este Digimon se desuspende. Aunque en cierto modo, bueno, esto es más como para poder jugarlo con el Metal Cauterimon que da blocker, pero aquí literalmente no está de más. Igualmente puede servir. Y por si acaso, así como que no da la cosa, como más o menos como para rellenar, la verdad, porque no le iba a colocar Susanomon, dije le voy a colocar Omni Blitz, pero literalmente el Magna Garurumon de BT18 no le sirve. Y digo ya, una copia de Susanomon porque evoluciona de todos los colores de BT18. Se juega por 9 y evoluciona por 6 de cualquier color y tiene 16.000 de DP. Y evoluciona por 6 desde un Koji o Takuya que tenga 10 híbrido en el Source. Hace Blast Evolution en el turno oponente. When Digivolving, when attacking, deleteo en este caso un Digimon oponente de 10.000 de DP o menos. Y por cada color que tenga en el Source, adhiere 2.000 de DP al efecto. O sea, prácticamente, por ejemplo, siempre vamos a tener amarillo o azul en el source, o sea, vamos a deletear algo de 14.000. Y obviamente, si tenemos en este caso el otro Magna, el nuevo, en un stack vamos a tener cuatro colores, así que podemos deletear algo interesante. En todo caso, como hace Blast Evolution, igual lo podemos hacer en el turno oponente. Cuando ataca, puedo colocar hasta 5 Tamer que tenga en el source al bottom de la security. Y por cada carta en este caso colocada, tracheo el tope de la security oponente. Y esta carta como rule también tiene Hybrid en los trades. Y ya saben que el Overflow nos quita menos 5 de memory. Ahora, en cuanto a las opciones, son dos copias de Ancient Guardian Deity de BT17. Se juega por 2. El efecto que tiene, bueno, primero, se puede utilizar si tenemos un Tamer o un híbrido en el campo, ignorando el requerimiento de color.
Efecto main, retorno en este caso un Digimon con híbrido o Ten Warrior en los trades del trash a la mano. Luego puedo jugar un Ten Warrior o un Tamer con hereditada, desde reduciendo su coste de on play en 4. O sea, prácticamente los Tamer algunos van a bajar gratis. Y el Ancient, si hacemos por cross, cae por 2. Así que igual que el Ancient Grey. Y otra cosa. El efecto que tiene esta carta de Security es que podemos jugar un Tamer con hereditaria desde la mano, desde el trash, sin pagar el coste. Y esta carta se va a la mano. Una copia de Crimson Blaze. Me gustaría jugar la segunda, la verdad, pero hay una carta que me ocupa espacio. Bueno, para mí. Una copia de Crimson Blaze de BT8 se juega por 6. Se reduce en este caso su coste por cada Digimon que tenga el oponente. Efecto main, deleteamos todos los Digimon oponentes de 6000 DP o menos. Y luego nuestro oponente no puede jugar Digimon por efecto. Así, y cuando sale de Security se le activa el main. Esto literalmente es bastante bueno como para ir limpiando campo de monos chiquitos. Dos copias también de Heaven Judgment de EX Ford, se juega por 7. Si tengo un Tamer o un Digimon verde, en este caso en campo, da exactamente igual el requerimiento de color. El efecto main es que a un Digimon oponente le quito 6000 DP. Y por cada otro color de Digimon que tenga en campo, vuelvo a activar el efecto. O sea, perfectamente como tenemos azul, amarillo, morado, negro y rojo, bueno, y blanco, puedo activar en este caso, si tengo todos los monos en campo, puedo activar 6 veces el efecto de esto. Más el efecto base, entonces literalmente está bastante bien. Y el efecto que tiene de Security es que a un mono oponente le quitamos 12.000 de DP por el turno. Pero literalmente tiene una Heaven Judgment como para poder limpiar campo, viene bien. Aparte que como el Magna Garuru este es 3 colores y aparte es amarillo, entonces perfectamente puedo utilizar la opción sin problema. Y para finalizar las opciones, una copia de Hammer Spark del Starter 2. ¿Por qué? Porque está limitada. Se juega por 0, efecto main, gano una memory, efecto security, gano 2 de memory. ¿Por qué una Hammer Spark? Porque literalmente ocupa un espacio y si fuese por mí, quitaría la Hammer Spark y agregaría la otra Crimson. Pero en este caso depende ya de cada uno. Y para finalizar los Tamers, son dos copias de Takuya Koji de BT18, se juega por 5, todos los Tamers cuando salen de security se van directamente al Battle Area. No setea en 3. Efecto que tiene es que al comienzo de la main phase puedo colocar en este caso un Digimon con hybrid en los trades de diferente nombre al fondo de este Tamer. Y por cada otro 2 Tamer adhiero 2 en este caso el número del efecto a colocar en el source. Entonces, literalmente viene en cierto modo bien, pero es como para intentar armar el Susano o al Magna Garurumon X. O sea, al Magna Garurumon X no. Eso no existe, la verdad. No sé qué estoy diciendo. Al Magna Garurumon de 2018, ¿vale? Es más que eso. Y aparte en este caso que, bueno, aparte el rule se considera Takuya y se considera Koji. Pero el efecto heredado que tiene también es muy bueno, que al final del turno, una vez por turno, este Digimon, si tiene híbrido o Ten Warrior en los trades, puede atacar directamente al player. Total, si pasamos la memory para el lado oponente, no importa, podemos atacar igual. Entonces, literalmente, este Tamer doble es un muy buen finiquitador, por eso que igualmente lo coloqué en la base del Red Hybrid Ancient. Lo coloqué también en este caso en el de la Ancient Casemon, porque literalmente no está de más como para intentar dar el golpe final. Aparte, hay una pequeña combinación que se da ahí para llegar en este caso a través de este Tamer a la Ancient Casemon y suspender a todos los monos oponentes que no quede ningún bloque, la verdad. Entonces está bastante bueno. Son igualmente 4 copias del Koji de BT17, se juega por 4. El efecto que tiene es que me setea en 3. Y el efecto heredado que tiene es que cuando nuestro turno, una vez por turno, cuando un efecto adhiere cartas a mi mano, gano una memory y este Digimon gana Yami. Para que obviamente el mono no termine pegando en este caso sin problema, así que igual viene bastante bien. Y para poder finalizar, son 4 copias de Koji de BT7, se juega por 3. El efecto main que tienes es que puedo colocar desde la mano hasta 5 híbridos abajo de este Tamer y lo puedo evolucionar directamente a Magna Garurumon. Y este Tamer cuesta como Digimon de nivel 5. A diferencia del Takuya, el Takuya lo necesita desde el trash. El Koji lo necesita de la mano. Aunque claro, podemos hacer en este caso, como estamos jugando con base roja, tiene mucho motor de robo, igual podemos hacer el Magna Garurumon directamente de la
de la mano, entonces no, tampoco está mal, la verdad. Podemos intentar hacer ese pequeño warpeo. Y el efecto heredado que tiene es que en todos los turnos, una vez por turno, cuando un efecto adhiere cartas, en este caso a mi mano, gano una memory. Y luego este Digimon no puede ser bloqueado. Y eso también está bastante bueno, la verdad. Porque, bueno, el oponente obviamente no nos puede bloquear. El único problema es que nos puede redirigir, pero bloquear no. Así que viene muy bien en este caso este Tamer. Así que esta, en este caso, es el deck del Blue Ivy Ancient. Más o menos algo, entre comillas, parecido a lo que es el Ancient Grey. Pero aquí obviamente lo estamos sacando más provecho, en este caso, al Ancient Garuru. En el otro jugaba 3 Emperor, 3 Ancient Grey. Pero en todo caso igual pueden ser 3 Ancient Garuru y a lo mejor 2 de esto y 1 de esto. Porque literalmente este me gusta mucho por el hecho de que tiene ese, entre comillas, pequeño recovery. Entonces no está de mal, la verdad. Me gusta mucho este Magna Garurumon. Pero como digo, ahí depende de cada uno de cómo lo quiera jugar. Así que amigos, espero que en este caso les haya gustado el profile. Voy a traer, me falta traer todavía el de Koichi o el Purple Hybrid, porque es que literalmente el Purple Hybrid tiene como 40 salidas, entonces todavía no me decido cuál para mí es la mejor, pero bueno. Me falta el Darnaimon, el Nonnaimon y no me acuerdo qué otra cosa más me falta, la verdad, de mazo nuevo, pero bueno. Así que amigos, espero que en este caso les haya gustado el profile. Recuerden dejar su me gusta y también compartirlo. Y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego, amigos.